Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos con la continuación del curso. En este caso veremos los plugins que son necesarios sí o sí en nuestro sitio web. Para esto yo he eliminado todos los plugins, como pueden ver no tengo ningún plugin instalado. Ahora, una aclaración, me voy a tomar unos 2-3 minutos antes de comenzar para hacer una explicación por los que no han visto los demás videos. Si ustedes ya vieron los videos anteriores pueden saltar esto. Primero que nada, a quienes vean los plugins de la lista y consideren que son demasiados, que van a alentar su sitio, que lo van a colapsar, etcétera, etcétera, quiero hacer la primera aclaración. Si ustedes piensan que su hosting no lo va a soportar, es porque no han visto los videos anteriores, o más bien dicho, el video anterior. En el video anterior les expliqué cuáles hosting pueden soportar estos plugins sin ningún problema. Hosting que van a soportar más de estos plugins, incluso estos solamente son los más básicos. Ustedes pueden instalar más plugins de estos y su sitio los va a soportar sin ningún problema con esos dos hosting que les recomendé. Ahora, si ustedes son de los que piensan, no, otro hosting es muy costoso, un hosting bueno que soporte tantos plugins vale mucho dinero, etcétera, etcétera. También les hice mención de esos dos hosting que son a un precio muy accesible y son bastante buenos, así que no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Los dos hosting que yo les menciono son económicos y soportan más de estos plugins que yo les voy a mostrar. Los que les estoy mostrando simplemente son los plugins más básicos y más esenciales. Ahora, si consideran que varios plugins alentan su sitio web, etcétera, etcétera, en eso tienen razón. Entre más plugins, más lento es el sitio web, pero por eso mismo vamos a ver las configuraciones más adelante. De momento todavía no estoy entrando a configuraciones de optimización, pero más adelante iremos viendo cómo optimizar nuestro sitio web para que los plugins no nos afecten, para poder tener un sitio en WordPress sin que la cantidad de plugin nos alente el sitio web. Ahora, aclarado ese punto, si no han visto lo del hosting, vayan a verlo, es el primer video. Y si consideran que los plugins van a alentar a su sitio, quédense en este curso. Más adelante verán cómo configurar el sitio para que su web esté óptima a pesar de los plugins que tengamos. Otra cosa, quiero aclarar que estas configuraciones que yo les voy a mostrar van a servir para cualquier sitio web. La mayoría de los cursos los que tienen es que te enseñan cómo crear un sitio web y sí, te lo enseñan muy bien. De hecho, te enseñan cómo crear un sitio web de manera muy optimizada. Pero la desventaja que tienen es que prácticamente sirven únicamente con lo que ellos crearon, o sea, hacer una copia idéntica de ese sitio, lo cual no tendría sentido, ya que cada uno quiere su sitio personalizado a su modo. En este caso, en estos videos iremos viendo cómo hacer un sitio web al modo que ustedes deseen. Veremos cuáles son las ventajas y desventajas de algunas cosas, cómo configurar o qué deben configurar ustedes en su sitio web para mejorarlo, ya que entiendo perfectamente que ustedes quieren crear un sitio muy diferente. Ustedes tienen otra forma de verlo, ustedes tienen otra forma de pensar y quieren un sitio muy diferente al mío. Podrán instalar los plugins que ustedes quieran. Únicamente les voy a mostrar los más básicos, los esenciales, los que sí o sí tienen que estar. Es lo único que les voy a mostrar. A partir de ahí, los plugins que ustedes quieran anexar sin ningún problema. Les enseñaré las configuraciones para mantener su sitio optimizado, ya sea con los plugins básicos que yo les enseñé o con cualquier otro plugin que ustedes quieran anexar. Ustedes verán el modo de configurar su sitio y que no sufran ningún problema. Verán qué pueden mover, qué no pueden mover, qué deberían mover si ustedes instalan un nuevo plugin, etcétera, etcétera. El modo de modo que el plugin se adapte a cualquier sitio web y no ustedes se tengan que adaptar al plugin. Así que dejando eso de lado, vayamos a la instalación de plugin. Comenzaremos con los plugins más básicos, que son estos. La lista se las dejo en la descripción del video y la pueden ver. El primero que vamos a instalar es este, un anti-spam, para evitar precisamente los comentarios de spam, los comentarios no deseados.
Lo instalamos. No voy a activar de momento nada porque no voy a configurar. Únicamente este video es para mostrarle los plugins. No es para configuración de ninguno. Solamente son los plugins más básicos. El segundo es uno para actualizar. EASY Update Manager. Nos permite instalar actualizaciones programadas de manera automática, ya sea del WordPress, de nuestros plugins, de nuestros temas, etcétera, etcétera. Este plugin es muy esencial, a excepción de que su hosting, en caso de que elijan un hosting diferente a los que yo les mencioné, si su hosting les permite las actualizaciones automáticas, entonces no es necesario este plugin. El mío, la verdad, no estoy seguro si permite las actualizaciones. Nunca lo he revisado, se me hace más cómodo con un plugin, no me da problemas y bueno, por ese mismo motivo lo tengo. El tercer plugin, para optimizar las imágenes. Esta no lo instalen, el Cloud, porque necesitan estar pagando. Este es gratuito, el primero. Lo instalamos, es para optimizar imágenes. Ya veremos las configuraciones más óptimas para que ustedes puedan subir sus imágenes. Les diré qué deben mover, qué no deben mover. Si quieren mejorar la calidad sacrificando un poco de rendimiento o quieren tener máximo rendimiento, todo eso lo veremos más adelante en el apartado de optimización. De momento este video solamente es de plugins necesarios para WordPress. El siguiente que es muy útil es un insertador de código. Este es un plugin bastante útil. Lo pueden utilizar para insertar código. Para cualquier modificación o cualquier cosa que ustedes necesiten meter, este plugin les ayuda bastante. Solo ténganlo desactivado. Actívenlo cuando crean conveniente. O cuando necesiten insertar algún código. Por ejemplo de Google AdSense o cualquier tipo de código similar. Ahora otro. El de seguridad. Este plugin nos da mayor seguridad en nuestro sitio web. Lo vamos a complementar con Cloudflare. Pero de momento solo es instalación. Ya les dije que esto es solamente instalación. Y en el siguiente video veremos lo que es la configuración de los plugins. La configuración de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso. Aquí tenemos otro plugin. Este plugin también tiene que ver con seguridad y con optimización y con el SEO. Lo único que vamos a utilizar es el SEO. Lo de la optimización no lo vamos a usar realmente para optimización. Este plugin, en lugar de ayudarnos, lo que hace es que devasta nuestro sitio. Lo destruye más. No nos ayuda en nada. Tiene como dos configuraciones que sí son muy útiles en la optimización, pero realmente no valen tanto la pena. Solamente es para el SEO, para ayudarnos con compartir. Por ejemplo, aquí dice compartir en redes sociales para que se compartan automáticamente las publicaciones. Las estadísticas para que nos avise si nuestro sitio web se llega a caer por cualquier motivo. Ese tipo de cosas son las que vamos a utilizar. Y aquí viene el principal, el W3 Total Cache. Bueno, esperamos que se instale, ya se instaló. W3 Total Cache. Este plugin es muy conocido, pero de los más difíciles de configurar. Aquí les mostraré cómo hacer las configuraciones más óptimas para su sitio web. Ciertamente las configuraciones van a estar basadas a mi sitio, pero les mencionaré cómo deben ir ustedes entrando al plugin, cómo deben modificarlo. De hecho, las modificaciones que van a ser mínimas en caso de que ustedes cambien plantilla, en caso de que agreguen un nuevo plugin, etcétera. Verán el modo de manejarlo, cómo atacar, qué mover, si mueven esto en qué nos afecta, si mueven lo otro en qué nos afecta. Este tipo de cosas lo veremos con este plugin en este curso. Aprenderán a cómo modificarlo, cómo configurarlo. No va a ser un plugin de que no, hagan esto y ya. No, van a aprender aquí cómo configurarlo de manera adecuada. No importando qué tipo de sitio tengan ustedes, verán dónde deben moverle en caso de que su sitio se venga abajo porque tengan configuraciones diferentes a las que yo tengo. Por eso les decía que este curso es para que ustedes aprendan a crear su propio sitio, no para que hagan una copia del mío. Ya que hacer una copia de mi sitio no tendría sentido.
para eso mejor les mando toda la carpeta y la suben. Aquí tenemos otro, este plugin que es para el SEO, es muy bueno. Las configuraciones que tenemos son las básicas, no tenemos las configuraciones de paga, solamente vamos a utilizar las más básicas. El siguiente, para editar los roles de usuarios, lo instalamos. Este también ya lo veremos cómo configurarlo. Lo configuraremos en la parte de seguridad también. Las cookies que también van a entrar a la parte de seguridad. Lo instalamos. El de cookies que instalé fue este. Ultimate Member es este plugin. Son los plugins más necesarios para la configuración. Bueno, estos dos últimos plugins los voy a poner, más bien estos plugins los voy a mover de lugar. Estos dos últimos plugins que ustedes ven en pantalla únicamente los van a instalar si ustedes quieren que en su sitio las personas puedan registrarse. Si ustedes no quieren que en su sitio se registren, no es necesario instalar estos dos plugins. Estarían de sobra ocupando espacio. Pero si ustedes van a permitir el registro de usuarios, adelante, instalen estos plugins. Y este lo veremos en un apartado independiente de cómo configurarlo. Bien, esto es todo por el video. Aquí tenemos ya los plugins instalados. Como les dije, no voy a activar ninguno porque esta parte del curso únicamente es de instalación de plugins necesarios que debemos de tener. Más adelante subiré otro video donde voy a separar plugin de seguridad, plugin de optimización y lo combinaré con otras herramientas externas como Cloudflare. Ahí iremos viendo cómo hacer las configuraciones adecuadas para que nuestro sitio sea seguro y no sufra problemas de colapso, etcétera, etcétera. Todo eso lo iremos viendo poco a poco. De momento me despido, nos vemos.